Mira, el conocimiento que tenemos desde la agrupación, que por decirlo no es abocado directamente a la parte legal, en el caso de nuestra agrupación, repito, pero lo que sabemos es que hay personas que están tratando de establecer un marco legal, tanto para que se legalicen las carreras de galgos en Santa Fe, como agrupaciones y miembros de la comunidad misma que están tratando de establecer un marco legal también, pero para que justamente no se legalicen y para plantear esto como una práctica antiquísima y que no tiene sentido alguno. Bien, y cuando ustedes desde la agrupación reciben a un perro galgo, ¿en qué condiciones lo reciben? Las condiciones son pésimas. De hecho, todavía tenemos tránsitos de esa raza. Son animales que están golpeados, que tienen cicatrices en todo el cuerpo, que caminan a duras penas. En general hay animales gerontes ya, hay otros que no son tan viejitos, pero que tienen las mismas secuelas. Incluso ahí tenemos un galgo amaro, un galgo ciego, un galgo joven que digamos, a observar por sus características, ha servido para carrera, pero bueno, hoy ya no ve, así que dejó de ser útil. Realmente el estado en el que llegan estos galgos, tanto a manos de nuestra agrupación como de todas las agrupaciones del cordón, es pésimo, es deplorable. Ningún gremio de la agrupación puede estar de acuerdo con esta práctica, por más que muchos planteen que la raza está hecha para correr y está hecha para el deporte. Eso nos parece perfecto, cada raza sabemos que tiene sus características, que están determinadas por la genética propia del animal, pero no es posible contemplar desde un lugar humanitario, desde un lugar lógico y racional, que estas prácticas se lleven a cabo con el desenlace que tienen, que es animales tirados, cópulas obligadas, se obliga a muchos animales, al macho, a servir a la hembra, se sostiene a la hembra para que no muerda, porque obviamente no está lista para recibir al macho. Por ahí, bueno, estos temas que implican más una parte clínica de esta cuestión de las carreras de galgos, lo ideal sería que lo charle un veterinario, que por ahí son los que tienen, obviamente, el conocimiento desde la parte clínica. Pero nosotras tenemos el conocimiento de cómo llegan y de qué es lo que vemos, y lo que vemos no se puede negar, que se asemeja con la tortura misma. Y desde ya, las personas que estén interesadas en adoptar, y por ahí aprovecho este espacio, uno de los comunitarios que quedaron en estos días vivos, entre comillas, en Puerto, había una parejita que andaban siempre juntos por calle Córdoba y 25 de Mayo, la hembra fue adoptada por una ciudadana de Puerto, y bueno, el machito nos quedó ahí dando vuelta. Tenemos miedo, lo reconocemos de que algo pase, pero tampoco tenemos más lugar para seguir metiendo animales, así que bueno, es también un pedido especial junto con tu pregunta, que los que quieran, los que estén interesados en adoptar a este macho adulto, joven, que quedó como comunitario, o a cualquiera de los otros animales que tenemos en tránsito, se comuniquen a nuestros Face particulares. El mío es Natalia Rossi, y si no, el de mi compañera, que es otro miembro del grupo, Elida Mascotera.